noches, bienvenidos a una nueva edición de Deportes al Toque. Seguimos con entrevistas, ya que las actividades deportivas continúan suspendidas. Se está hablando en estos días igualmente de volver a alguna actividad, pero de forma individual. No así el fútbol de Paraná Campaña, por ejemplo. Y hablando de fútbol de Paraná Campaña, vamos a charlar un rato en esta noche con Pablo Comas, técnico de Unión Agraria del Cerrito, que ya lo tenemos del otro lado. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Sergio también. Saludos para todos ahí en Cerrito. Bueno, algunos dicen cuarentena día mil, por la cantidad de días que vamos, ¿no? ¿Cómo estás vos en cuanto a esto, a título personal? Y la verdad que sí, se está haciendo largo, pero bueno, como siempre decimos, preferible que nos cuidemos, preferible que no falte nadie en nuestro entorno y en la región. En Argentina por ahí se está complicando bastante, por ahí en Buenos Aires están sufriendo mucho, pero bueno, acá en Entre Ríos por lo menos hay pocos casos y tratando de hacer todo lo que se nos dice, todo lo que corresponde para ayudar también a que todo esto termine pronto y que podamos volver a nuestras actividades normales. Bueno, al principio cuando arrancó la cuarentena, continuaban los jugadores con entrenamientos que se enviaban a través de WhatsApp con todo el cuerpo técnico, a la cabeza Eduardo Otaño. ¿Cómo siguen con este tema de los entrenamientos? ¿Siguen de la misma forma? Sí, la modalidad se está continuando. Yo por ahí con los chicos estoy charlando, les estoy mandando algunos videos para reforzar por ahí conceptos que ya veníamos trabajando, pero bueno, con todo esto de que por ahí hay mucha incertidumbre y que no se sabe ninguna fecha, no hay mucha certeza, obviamente que uno entiende que por ahí que se afloja y eso. A ver, somos conscientes de que tenemos un plantel que le gusta trabajar, que le gusta entrenar, así que bueno, seguimos nosotros pasando trabajitos y pasando videos y tratando de acompañar también a los chicos en esto que para ellos es muy duro, que es no hacer el deporte que le gusta. Entonces tratamos de siempre estar en contacto, de acompañarlos y también aprovechando para conocerlos de forma personal. Por ahí el otro día le mandé una encuesta para ver cómo se sentían ellos y también para conocer un poco de su actividad deportiva, de los años anteriores, etcétera. Que bueno, tratando de mantener el contacto y esperando a ver si podemos tener alguna certeza también para motivarlos y para motivarnos a nosotros también, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos se pueden hacer en casa y cuántos días a la semana lo están haciendo los jugadores? Si es que pudiste ya charlar con Edu Otaño, con los jugadores, ¿qué nos podés contar en cuanto a eso? Y por ahí los trabajos que está pasando Edu son la mayoría de intermitentes, por ahí un poco de fuerza, y son tres estímulos semanales. Por ahí ahora se puede llegar a estar mandando algo de recorrido por el tema de que ya habilitaron los entrenamientos al aire libre de forma individual, así que bueno, seguramente esta semana van a ir cambiando, pero siempre así, algún intermitente, alguna coordinación, alguna fuerza, siempre en espacio reducido, tratando de que también los chicos se cuiden y tratando de que los chicos cumplan con también lo que se les dice de parte de las autoridades, ¿no? ¿Y en qué porcentaje se puede permanecer en buenas condiciones o en óptimas condiciones un jugador de fútbol entrenando únicamente en la casa, teniendo en cuenta que falta el contacto de pelota también? Sí, por supuesto. A ver, el trabajo que se puede llegar a hacer es más que nada mantener lo que veníamos haciendo. Pero hoy por hoy estamos ya hace dos meses y medio más o menos de la última práctica. Entonces, por ahí, a la hora de pensar en una posible vuelta a la competencia, seguramente vamos a necesitar otra vez las 6 semanas de trabajo para poner a tono a los chicos y seguramente vamos a notar que hay faltantes de ritmo, sobre todo futbolístico,
en los chicos, pero eso es recontra entendible y también cuesta muy poco que el jugador de fútbol vuelva a agarrar ritmo futbolístico, más que nada los chicos que por ahí han estado manteniendo, seguramente van a estar locos de ganas de agarrar una pelota, así que bueno, cuando podamos volver a la cancha seguramente van a andar bien. Según lo que dijo el presidente de la Nación, que había hablado con Marcelo Gallardo en estos días, el técnico de River le dijo que necesitaban 2 meses de entrenamiento para volver al ruedo, en el caso de fútbol profesional. Y en el caso del fútbol amateur son 6 semanas entonces las que se necesitan. Sí, a ver, si tenemos 2 meses para trabajar, mejor, porque uno puede sumar estímulos y podemos volver mejor. Pero por ahí la pretemporada que se planifica, siempre se planifican 6 semanas, con 2 semanas fuertes y después aflojando para poder dar estímulos tácticos, etcétera. Y después las últimas semanas son casi todo fútbol, pero siempre se habla de 6 semanas de preparación, pero obviamente si nos dan más tiempo, mejor y lo más tenga para trabajar, más preparado vamos a estar para volver. Pero sí, si tenemos 2 meses, bienvenido sea. Creo que con todo esto de la pandemia también han cambiado los tiempos y en un protocolo, por ejemplo, tendríamos que imaginar las primeras 2 semanas en un entrenamiento individual, con una puesta en forma diferente. Entonces también capaz que se necesita un poco más de tiempo para preparar. Por eso capaz que Gallardo ha dicho que se necesitan 2 meses. Me parece que está en lo correcto. Ya estamos a mitad de año, con la mano en el corazón. ¿Pensás que se puede realizar un torneo corto o que el año está perdido directamente? No, yo soy optimista, yo creo que podemos volver a jugar y creo que también tenemos que aprovechar si nos llegan a decir, bueno, tenemos un torneo de corto o desde septiembre a febrero o lo que sea, tenemos que aprovechar de la buena predisposición también de la gente que está a cargo. La otra vez cuando salió el presidente de la liga a decir que no veía con malos ojos empezar en octubre y terminar en febrero y después arrancar el otro campeonato enseguida, me parece que son buenas ideas, me parece que todas las ideas son positivas y creo que también todos estamos en la misma situación, hoy por hoy estamos dentro de un país donde se ha tomado recaudos a tiempo y que bueno, que todos queremos volver a la actividad, pero obviamente que no todos realizamos la misma actividad. Y así como en nuestro trabajo volvemos de a poco, seguramente el fútbol va a ir volviendo de a poco y tendremos que aceptar que por lo menos los primeros meses va a cambiar la modalidad y nos tendremos que adaptar a lo que nos digan. Bien, en los últimos días también se conoció el proyecto que presentó un dirigente de Unión de Crespo, en este caso Rubén Zapata, sobre una posible vuelta al fútbol, pero televisado y sin público. ¿Qué opinión tenés? ¿Pudiste ver el proyecto? Sí, lo leí, hablé también con Rubén. La verdad que, como te decía, todo es positivo, es muy interesante el proyecto que presentó Rubén. Me parece que desde su lugar, haberse le ocurrido algo para poder volver al fútbol, es también meritorio, ¿no? Sentarse a hacer un proyecto, a hacer un protocolo, por ahí no es fácil. Por ahí darlo a conocer tampoco, entonces está bueno que se les ocurran cosas. Yo estoy hablando con un dirigente también de la liga y me dijeron que el otro día tuvieron una reunión y hubo varios protocolos y varios proyectos que se han presentado, que por ahí algunos se van a conocer y otros no, pero bueno, es positivo que por ahí también haya mucha gente que quiere volver a la actividad y que también nos querramos cuidar entre todos, que es lo más importante, ¿no? Bueno, y hablando de proyectos, vos también presentaste uno a la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Es un proyecto de 15 páginas, lo estuve viendo en las últimas horas, muy interesante porque no solamente haces hincapié en la competencia en sí, sino que en los entrenamientos,
en la modalidad que han tenido otros países para volver a las prácticas, en cómo sería el servicio de cantina, incluso cómo estaría ubicada la gente a las tribunas. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos a desglosar ese proyecto que has presentado? Primero, decime cuándo lo presentaste a la liga y cómo surgió esta idea. Y la idea surgió de que por ahí uno ve que hay actividades que se han habilitado y que por ahí uno ve que en distintos lugares del mundo se puede volver a la actividad. Y también un poco porque me sentía en la obligación de responder a la gente que trabaja conmigo, a los jugadores, al cuerpo técnico. Hay mucha gente que por ahí tiene en el fútbol su actividad principal de su economía, entonces se me ocurrió desde este lado hacer algo o en realidad presentar un boceto para que se pueda modificar, o sea, tener algo de dónde agarrarse para que el día de mañana digamos, bueno, volvemos, pero hay que hacer esto, esto y esto. Tengo entendido que lo presentaron el miércoles pasado en la liga, en una reunión que tuvieron. Y bueno, yo por ahí lo que hice fue tomar apuntes de otros protocolos que se habían habilitado, por ejemplo, el protocolo de peluquería, el protocolo del correo argentino, los protocolos de los bancos, el protocolo de mi trabajo mismo, y tratar de, dentro de todas las actividades que se habían habilitado, sacar algo que nos sirviera para volver a la actividad. Y bueno, a partir de ahí, obviamente que uno espera que las autoridades lo lean y ver después cómo se desarrolla. Tengo entendido que se va a presentar un protocolo desde las ligas de Entre Ríos a la federación para poder empezar con la actividad, aunque sea con los entrenamientos, y que han sacado algunas cosas del protocolo que yo armé, así que bueno. Para mí es un gran orgullo, un gran honor haber colaborado con la vuelta a la actividad, más que nada pensando en los jugadores y en la gente que se dedica solo a lo que es la actividad futbolística. Claro, en el proyecto arrancás con, bueno, todo lo que implica estar atravesando esta situación de COVID-19, los recaudos que hay que tener, y después te metés de lleno en los protocolos que se han tenido en cuenta y que se han implementado en otros países. Contanos bien qué pudiste ver de otros países en cuanto al fútbol, que ya volvieron a sus entrenamientos y algunos a la competencia en sí. Y lo que se ve, por ejemplo, es que las primeras semanas tratan de trabajar individualmente. O sea, van a la misma cancha, pero tienen los cuidados necesarios, arman cuadrados de entrenamiento, o sea, comparten la cancha, pero dividen la cancha en 6 o en 8 y los jugadores trabajan desde ahí. Me parece que las primeras 2 semanas son fundamentales porque la presencia o no del virus te va a permitir seguir avanzando en lo que es lo demás, o sea, juntar más gente, volver a entrenar con contacto físico, todo. Parece que la Bundesliga ha hecho las cosas bastante bien, hoy por hoy se está jugando normal en lo futbolístico, ¿no es cierto? Están jugando sin público, pero futbolístico, ninguno de los jugadores ha tenido ningún caso, así que bueno, obviamente que ellos tienen una tecnología que les permite testear a todos los jugadores que son del evento, pero nosotros, por el contrario, tenemos la ventaja de que en ninguna de las localidades de Paraná Campaña ha habido ningún caso, gracias a Dios y gracias a la rápida de todas las autoridades, la verdad que eso también es una ventaja que tenemos en cuanto al resto, a lo que es España, a lo que es Alemania, a lo que es Portugal, que también volvió a las actividades. Entonces, creo que tendríamos que aprovechar, pero obviamente cuidándonos entre todos y tratando de cuidar a todos los que puedan llegar a participar del evento. Bien, eso en cuanto a otros países. En cuanto a los entrenamientos, recalcás en el protocolo que elevaste a la liga días pasados
que los jugadores realizarían actividad de manera individual y manteniendo cierta distancia, ¿no? Sí, a ver, siempre hablamos y creo que es fundamental que nosotros volvamos a los entrenamientos teniendo una fecha cierta de vuelta a la actividad. Creo que para los clubes eso es fundamental porque si no, nosotros podemos empezar los entrenamientos hoy y si nos dicen vamos a empezar la liga en octubre, son 3 meses de gasto para los clubes, 3 meses que por ahí se va a trabajar dentro de la psicología del jugador, que va a pensar que son 3 meses, que es muy, muy largo el tiempo para volver a jugar a la pelota. Entonces, por ahí lo que se busca es tener una fecha cierta de regreso para poder volver a entrenar. Obviamente que individualmente todos los clubes lo pueden hacer y creo que en Asen ya se presentó un protocolo para volver a entrenar. En Crespo también, hablando con el técnico de ambos clubes, de Unión de Crespo y de Atlético Asenca, tuve la oportunidad de comunicarme con ellos y ya se presentó un protocolo para volver a entrenar individualmente dentro de las instalaciones del club. Que me parece bueno, me parece que está bien, pero que no todos los clubes van a tener la posibilidad de hacerlo. En el protocolo que yo por ahí elaboré, lo que se. Primero se pretende es eso, tener una fecha real de vuelta a la actividad. Así sea agosto, septiembre, octubre, cuando quieran, pero tener una fecha cierta para que los clubes puedan planificar y que los cuerpos técnicos también puedan planificar dentro de los parámetros de esa fecha. Así que bueno, veremos qué deciden las ligas. Creo que está avanzado por el tema de que ahora a nivel nacional también se ha pedido volver. Creo que la Federación Entrerriana también va a pedir volver a las actividades. Así que bueno, yo soy optimista y creo que vamos a volver a jugar dentro de este año. Esperemos que Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un cerrito más verde, más verde, más verde. Cancheros, Peluquería Canina ofrece servicio completo para los peluditos de la casa. Baño, corte de pelo y uñas. Llámanos, tu consulta no nos molesta. Por turnos, 343-51-40327. Cancheros, Peluquería Canina en Cerrito. Tenemos los jugadores. Tenemos las canchas. Tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. El Rafa de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física.
atención lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Helados, helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa. Herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Pensaba que en Buenos Aires o en el fútbol grande de la Argentina en sí podía volver el fútbol antes, porque también dependen de la televisación, ¿no es cierto? Es decir, se puede jugar en el fútbol de primera división sin gente, pero en el fútbol de Paraná Campaña no se puede jugar sin gente. De todas formas, en lo que vos presentaste, haces mención que se puede empezar con el fútbol antes en Paraná Campaña y después en primera división. Eso es algo novedoso. Sí, la verdad que hoy por hoy ha cambiado el tema de las actividades que han habilitado en algunos en algunas provincias y en Buenos Aires no. Y creo que no se debería discriminar el fútbol en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja y la gracia de que no nos ha tocado tener la cantidad de casos que por ahí tienen en otros lugares. Y creo que por ahí es también un premio para las provincias que han hecho bien las cosas, ir habilitando distintas actividades. Así que por eso, por ahí yo pienso que puede llegar a ser viable empezar la actividad en la provincia de Entre Ríos, más que nada en nuestra zona, antes de empezarla en Buenos Aires, porque hoy por hoy Buenos Aires es un poco de contagio, creo que más grande que tenemos en Argentina y obviamente que va a ser muy difícil que empiece la actividad, sobre todo, como vos decís, por ahí para las categorías que no tienen el nivel económico de poder mantener una categoría con solamente la televisación de los partidos. Por ahí capaz que a primera división le conviene empezar con la actividad futbolística y a la primera C, por ejemplo, no le va a convenir. Entonces, claro, por ahí en lo que yo trato de dejar expresado en el protocolo es eso, de que está bien televisar. Me parece una gran idea, me parece algo
que puede llegar a mejorar mucho nuestro fútbol, la manera de vendernos después, porque uno obviamente que está pensando también en eso, pero somos conscientes de que si el público no va a la cancha se lo siente mucho, ¿sabes? Como en los clubes, y que es muy poco probable que se pueda solamente mantener con la televisación de los partidos, que es cosa que yo desconozco. Obviamente que yo no estoy dentro de lo que es la planificación de todo eso, pero bueno, hablando con por ahí los dirigentes de Cerrito, que son los que más cercanos tengo, me decían que obviamente son realidades diferentes las de los clubes que pueden mantenerse solamente con la televisación. ¿Quién te ayudó a hacer este proyecto? ¿Lo hiciste solo? ¿Charlaste previamente con alguien? ¿Te comunicaste con dirigentes, jugadores, cuerpo técnico? Porque realmente está realizado de forma completa, ¿no? Abarcando todo lo que tiene que ver con el fútbol de Paraná Campaña. La principal que me ayudó fue mi señora, Gabriela. Ella estuvo al lado mío, tipió todo lo que había que tipar, copiamos algunas cosas de los protocolos que está bien habilitado. Y sí, después por ahí consulté con algunos técnicos, con algunos dirigentes. Por ahí hay que ver si conviene arrancar con 100 personas, con 150. Y después consulté con Silvina Bauman, que es una traumatóloga de acá de Patronato, que por ahí trato de apoyarme en ella en algunas cosas. Cuando hay algún lastimado o algo de eso, trato de consultarle a ella y también con mi cuerpo técnico. Obviamente que a los primeros que se lo mandé fue a Edu, a mi viejo, al Pipa, a Facu, tratar de apoyarme en ellos y que ellos me manden si les pareció bien. Y después sí, ya lo mandé a los dirigentes del club, Perrito, y después me fui comunicando con algunos jugadores, se lo mandé a Mauro también para que lo lea, para que lo vean ellos también. Que lo vaya pasando a los otros chicos y que lo lean. Y bueno, a medida que se fue tomando por ahí el conocimiento, lo fui mandando a traté de llegar a todos los clubes. Le mandé a los clubes de Asencam, a los clubes de Crespo, a los clubes de Sentí, a Cañadita, también Gary Miller, que es el dirigente también que ahora está en la liga, fue uno de los que me dijo que iba a tratar de fogonear todos los proyectos y todas las cosas que le habían presentado a él. Así que bueno, pensé en crear algo para que entre todos podamos modificarlo y podamos ver si realmente es viable o no volver a la actividad, porque tranquilamente pueda agarrar a alguien del gobierno o alguna intendencia, leerlo y decir, mirá, esto está re lindo redactado, pero no sirve o no se va a poder, y tenemos que acatar las órdenes y tenemos que hacer caso. Me parece que hoy por hoy principalmente lo que necesitamos es estar bien de salud, y que bueno, que el fútbol volverá, pero bueno, uno también tiene la obligación de luchar por lo que le gusta hacer, ¿no? Ya lo vieron a tu proyecto, recién lo dijiste, y tuvieron algunas cosas en cuenta para armar un gran proyecto, ¿no? En Entre Ríos, comparando con los otros que también se han presentado. ¿Qué cosas tuvieron en cuenta? ¿Qué te anticiparon? Me mandaron lo que van a presentar justamente ayer. Estuve hablando con Omar Aquino, que es el técnico de Tavosi, y bueno, me mandó un protocolo que van a presentar en la federación, y la mayoría de las cosas son similares. Por ahí hay cosas que se agregan, hay cosas que se modifican, pero la mayoría de los protocolos son bastante similares. Todos apuntamos a las primeras semanas entrenar diferenciado, entrenar individualmente, ir entrenando colectivamente cuando ya se vaya avanzando y cuando veamos y estemos seguros de que no hay transmisión comunitaria del virus. Y bueno, después la competencia también, todo va a depender de cómo vaya avanzando la enfermedad o retrocediendo la enfermedad dentro de lo que es nuestra región. Creo que
que se han hecho las cosas bien. Hoy por hoy Colón, por ejemplo, está dentro de un foco. Sí. Tuvieron que volver a fase 1, y eso es por ahí lo que yo aclaro en el protocolo, que también está aclarado en el protocolo que van a presentar en la federación, que si llega a haber sospecha de un caso positivo, se vuelve todo para atrás y lo que se prioriza es la salud de los jugadores y de todos los que van a estar participando de los eventos. ¿Cómo es la situación de los jugadores que vienen de afuera? Sabemos que algunos viven del fútbol únicamente. ¿En el caso de Cerrito? Yo creo que Milton Schoenfeld lo único que hace es eso. Y Ángel Cubornoz, que fue el último esfuerzo que trajimos también, creo que lo único que hace es esto. Después, Diego Rodríguez, que es el arquero, está complicado también, porque él tiene una liga que se llama Liga Alto del Paracao, donde también ha presentado protocolos para poder volver a arrancar, y se dedica a eso nada más, así que hace 2 meses que no está trabajando. Después, Alviro Detler también ha vuelto a las actividades, y Germán creo que trabaja con la madre y han tenido las actividades muy recortadas, pero no tanto. Después, el resto, por ejemplo, los chicos que estaban acá, que son Quiroz y Richard, ellos siguieron trabajando normal durante la cuarentena, porque Quiroz está dentro del rubro laboratorio, creo, y ellos no estaban en cuarentena. Y el Leo creo que está dentro del rubro alimenticio, entonces tampoco ha frenado su actividad. Después tenemos muchos chicos que tampoco han tenido cuarentena, por ejemplo, Milton Benítez ha seguido viajando, él está en el rubro alimenticio y ha tenido que trabajar igual. Sí. Los chicos que son profes han seguido también trabajando normal, obviamente con clases virtuales y todo, pero no tenía una merma dentro de lo que es las actividades, así que bueno, también entendiendo y tratando de acompañarlos en eso, de que es un cambio muy importante, por ahí tratar también de ver la parte psicológica de los chicos y ver si necesitan algo, obviamente uno está siempre a disposición. ¿Cómo ves al Club Unión Agrarios comparando con el resto de las entidades de Paraná Campaña? Sabemos que es un solo club dentro del pueblo, un club fuerte, con muchos socios, muchas disciplinas. En la actualidad, en esta difícil situación que estamos atravesando, ¿cómo lo ves? Y la verdad que yo lo veo un club muy, muy bien formado, muy bien, con mucha formación juvenil, con mucha formación infantil. Me parece muy bueno que se alimente de los valores del club, que los jugadores que tenemos en el plantel sean tenidos en cuenta para ser profe de distintas disciplinas, de distintas categorías dentro del equipo, de lo que es el club en sí. La verdad que eso está muy bueno, que es una de las cosas más importantes que tiene el club, poder alimentarse, poder nutrirse del material propio. Creo que es una de las virtudes que encontré. Y después, estructura, qué sé yo, dirigencialmente nos han dado todo, en el predio por ahí que vamos bien, creo que tenemos todo, la parte de utilería, que me ayuda ahí la Peste, que es un fenómeno y siempre trata de tener todo listo y siempre con una buena onda, y el cuerpo técnico también, lo que es el Villeguetti, lo que es el Edu Taña, la verdad que me han ayudado muchísimo, sobre todo a conocer los chicos, a conocer el club. Me han tratado muy bien, me han recibido muy bien, y no sé si compararlo con el resto. Yo por ahí tengo contacto con mucha gente que trabaja en otros clubes y conozco las necesidades que por ahí tienen los clubes, y creo que hay un montón de cosas en agrarios que se han solucionado y que se ha visto que da resultado y que se ha visto que se han hecho las cosas bien, así que bueno, la verdad que orgulloso de estar donde estoy y esperando ya, o sea, por eso también un poco de ansiedad
para que la pelota empiece a rodar, porque me parece que tenemos un muy buen plantel y un club que ha sido protagonista mucho tiempo y queriendo también estar a la altura de las circunstancias. Bueno, entonces seguís con esperanzas de que pueda volver el fútbol este año, aunque sea algunos meses, que los equipos puedan volver a tener actividad por lo que presentaste, y esperemos que puedas tener también algún tipo de respuesta, ¿no?, en cuanto a ese proyecto que has presentado de 15 páginas. Sabemos que algo tuvieron en cuenta, pero sería bueno que puedas tener algún tipo de respuesta formal también. Esperemos que pueda volver a la actividad este año. Sí, esperemos que sí, más que nada por los jugadores. Por ahí sabemos que un año de inactividad es un montón. Entonces, más que nada pensando en ellos y pensando en todos los trabajadores de todas las categorías, de la cantidad de clubes que hay en Paraná Campaña y en la región. Creo que hoy por hoy uno piensa en volver a la actividad de primera, pero también tenemos que tener en cuenta que de primera hasta los más chicos hay un montón de gente que vive de eso, que hay un montón de gente que ha perdido mucho y que por ahí lo que se piensa es eso, no perder todo el año. A ver, así como estamos con el fútbol, estamos con las clases, estamos con un montón de actividades que por ahí uno piensa que es un año perdido. La verdad, hoy por hoy hay que cuidarse, hay que tratar de hacer caso, hay que tratar de cuidar al otro. Entonces, me parece que todo lo otro pasa a ser secundario. Hemos tenido la suerte de que acá en Entre Ríos casi no tenemos casos y ha sido poca la actividad del virus. Pero bueno, siempre pensando en que volvamos a tener nuestras actividades depende de que todos estemos bien. Entonces, priorizando eso, tratando de que todos nos cuidemos y todos estemos bien, y después sí, pensando en hacer lo que a uno le gusta y tratando de ser optimista siempre. Pablo, te queremos agradecer mucho este tiempo que nos has dedicado y, como dijiste recién, esperemos que vuelva la actividad de este año. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, un saludo para todos. Esperemos que sí, que estemos todos bien y que bueno, vuelva el fútbol cuanto antes, para así nos podemos ver adentro de la cancha. Un gran abrazo para todos, saludos a la gente de Salud. Pablo Comas, técnico de Unión Agrarios, aquí junto a nosotros en Deportes al Toque. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en cada noche de martes. Nos encontramos la semana que viene.